El día de hoy vamos a jugar a las escondidas en el bosque. Voy a contar hasta 100 para darles tiempo a mis amigos de que se escondan. Van a poder esconderse en cualquier parte del bosque. Estas van a ser unas escondidas extremas. El último en ser encontrado se va a ganar estos $1000. ¡Que comience el juego! ¿Están listos? ¡Sí, señor! Voy a contar hasta 100 para que salgan corriendo por sus vidas. El último en ser encontrado se va a ganar los $1000, ¿ok? ¡Yo me voy a ganar! ¡Yo me voy a ganar! El juego comienza en 3, 2, 1, ¡ya! 1, 2, 3. Estamos en un bosque, no sé dónde me voy a poder esconder. Está lleno de árboles. Si me camuflo acá, dicen, y entro. ¡Ah! No, esto no. Voy a seguir corriendo para allá. ¿Dónde me puedo esconder yo? ¡Ah! Necesito que se me ocurra un buen escondite. 23, 24, 25. Tengo una re buena idea. Le voy a decir a uno de los chicos, si es que todavía no se escondieron, que me llene de hojas. Miren todas las hojas y piñas que hay acá y que me camuflen. A ver, necesito que me ayudes. No encuentro dónde esconderte. ¿Cómo te voy a ayudar? Hola, a ti? Necesito que me ayudes. Quiero que me llenes de hojas todo el cuerpo. ¿Qué te parece? Dale, vení. Acá, mirá. Yo creo que un lugar de estos está lleno de hojas. Miren lo que es esto. Vale. Buen escondite. Buen escondite, te cuento. Voy a hacer un buen escondite. ¿Tienes que aparece una víbora o un animal? Me muero. No. Quédate quieta para seguir echando. Falta poco. ¿Qué? Ya falta poco. No. Literal, no te ves. Se ve solo tu cara. Voy a tapar la cara y además te voy a poner palos encima. Como para que parezca una montaña de escombros. Ok, no puedes hablar, amiga. Ay, no se ve, literal. Vale, no te muevas que acá no te van a encontrar. Bueno, pará. Anda a esconderte vos ahora. Sí, eso es lo que voy a hacer. Voy a esconderme yo. 45, 46, 47. ¿A dónde me voy a esconder? Estoy muy nerviosa. Miren ese árbol. No, muy fácil para... Me van a encontrar. No, miren. Hay un lago. Es enorme. Hay huevos de rana. ¿Eso es rosa? ¿Lo ven? No, me da mucho asquito. No puedo meterme acá. Tengo que buscar otra solución. Yo me voy a esconder como por acá. Por estas ramas. ¿Qué? ¿Qué haces ahí? Ahí te van a encontrar. Estás al aire. No te estás escondiendo. No, vente. Si te trepas a un árbol, no te animas. No, me da miedo a las alturas. Estás loco. Ah, si te metes adentro del lago... No sé nadar. Menos. No. Bueno, vamos a hacer algo. Escóndete como por acá, como por las ramas. Te vas a meter como por ahí y Alejo no te va a encontrar. Está lleno de espinas. No importa. Hay moras. No, las moras tienen espinas. Mira las espinas que tiene. Mira dónde me quería meter. A ver, chico, me quiere matar. 64, 65, 66. Uy, a ver esto. Miren, parece un tanque de guerra. Es enorme. Vamos a ver si me puedo subir por acá. Está lleno de plantas. Ya fue, me mando. Ya fue, tengo miedo de lo que... Bueno, acá nadie me va a encontrar. Súper tapa. 79, 80, 81. Ayudé a Valen, ayudé a Gaby. Y yo nada que me escondo. Me voy a subir en este árbol. Voy a poner el pie acá, luego la mano acá. Y voy a tratar de subir hasta allá arriba. En la teoría suena muy bien, pero en la práctica es mucho más difícil. Logré subirme. Ay, no. Esto solo lo hago por ganarme esos $1000. Miren lo que hay. Justo acá arriba conmigo un panal gigante de avispa. 98, 99 y 100. ¡Ah! Llegó mi momento. El momento de encontrarlos y demostrar quién es el que manda acá en el bosque. Soy Tarzán, papá. Soy Tarzán. Me puedo colgar de las lianas. Me siento como acá en casa. Porque ustedes saben que yo soy de Misiones. Y en Misiones hay mucha selva. Está la selva misionera. Yo jugaba de chiquito en los árboles. Esto, estoy en mi zona. Acá yo agarro y me trepo. Estoy emocionado por tocar la selva nuevamente. Bueno, a ver. ¿Dónde están? Los estoy buscando. Tengo la fe de que los voy a encontrar bastante rápido. Upa, esto me sirve. Ahora sí, me siento como un Star Wars con esto. Yo tengo el poder. Está funcionando el escondite. O sea, ha valido la pena estar entre avispas, guindando en una rama y no me ha encontrado hasta el momento. ¿Dónde estás, quien sea que estés por ahí? Te voy a encontrar. Esto se trata de buscar y de encontrar. Siempre de encontrar, nunca de no encontrar. ¿Qué? ¡Sal de ahí, bicho! ¡Sal de ahí! No. Decime que gané, por favor. No, ganaste, sos la primera en ser encontrada. Yo no puedo ver que ochoñó. No, nadie. Hasta ahora, decime dónde estás, Bel, ya. Me decís dónde. Ah, no, querido, búscalo. Ay, Dios, bueno, me voy a seguir buscando. Ay, Dios. ¿Dónde estarán? Chicos, las avispas se están empezando a mover. Yo me voy a bajar porque entonces me va a encontrar Alejo cuando empieza a gritar por las avispas. Voy a bajar. Voy a buscar otro escondite. Ay, ¿qué carajos es esto? Hay un lago y obviamente acá tiene que haber alguien. Tengo miedo. Si esto se llega a romper, me caigo al agua y termino todo mojado. Ay, llegué a la isla.
Ay, ay, ay. Acá tiene que haber alguien, porque cerca del agua siempre se ubican los seres vivos. ¿Por qué? Porque se alimentan. Uf, hay caracoles. ¿Y eso qué es? Ay, son huevos de rana. Qué asco, amigo. Ah, miren lo que es ese pájaro. ¿Qué carajos? Estoy en el medio de la jungla acá. Llegué como a un lago, pero siento que si me meto acá en el agua va a ser como peligroso. Yo creo que yo voy a agarrar y me voy a meter por acá, tapado con las matas. Acá no creo que me encuentre, Ale. Bueno, no hay nadie por acá, voy a tener que irme. Voy a costear todo el lago. Obviamente tiene que haber alguien por acá. Wow, miren lo que es esta zona. Miren lo que es este. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cagué todo! ¡Ah! ¡Te encontré la p madre! ¡Me cagué todo! Vi a alguien moviéndose. No, que ganaste, sos el segundo. No. Ok, bueno, perdiste. Tengo que seguir buscando. Me falta Valen, me falta Delphi. Voy a tener que meter por la selva, más o menos, amigo. Literal, me siento en las cataratas del Iguazú. Pero sin agua, porque acá no hay agua. Pero estoy como en una selva. Acá seguramente debe haber un araño, una serpiente, algo. Algo hay acá. Algún animal hay acá. ¡Salgan de acá, carajo! ¿Qué hacen metidas en la selva? Todo, amigo, me enredé con una liana. ¡Carajos! La madre que me manda a meterme acá. ¡Ah! ¡Me está pinchando todo! ¿Qué carajos es eso? ¿Qué carajos es eso? No, imposible que eso sea una persona. No. Si eso es una persona, esto es el mejor escondite del mundo. No, me da miedo tocar. No, voy a agarrar un palo, ¿Esto es una montaña de hojas o hay una persona acá adentro? ¡Ay, no se ve nada! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué carajos, amiga! ¡No, amiga! ¡Soy la reina de las hojas! ¡Amiga, este es el mejor escondite de todos! ¿Viste lo que era? ¡Gané! ¡No, no ganaste! ¡Gané! No, porque falta Delphi. Falta Delphi. No. Igual tardaste en encontrarme, Para mí que por el escondite ya ganaste. O sea, es épico, amiga. Aparte, igual te digo que ya me estaban picando los bichos. Me quiero levantar. Yo voy a seguir buscando porque falta encontrar a Delphi. Ay, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Se habrá escondido en un muy buen lugar. Porque para que hasta ahora no la haya encontrado, te habrá tenido que subir, no sé, hasta aquel arriba de aquel pino que yo no la pueda ver. Estoy acá sentado, no sé dónde más buscar, porque me recorrí todo este lugar y no estoy encontrando a Delphi. La única que me falta es Delphi, pero no la encuentro, amigo. Ya estoy todo chivado, todo transpirado. ¿Me ayudan a buscar a Delphi, por favor? Es la última que me falta. ¿Le llevamos algo de dólares y te ayudamos? No, nada. Ella piensa que esos son moras. Estos no son moras, estos son de rana. Para mí son moras. Estos no son moras. No, dejá los huevitos. ¡Ah! Bueno, voy a seguir buscando a Delphi. Amigo, en eso no busqué. ¿Qué es eso? Eso es como de guerra. Parece los tanques que usaban los militares. Sí. Bueno, acá no hay nada, ¿eh? No hay nada, ya ves. A ver. ¡Ah! ¡Encontré! ¡Ah, no! ¡No! ¡Encontré! ¡Soy la última en ser encontrada! ¡Dame la plata! ¡Tome! ¡Pero tenés que venir! ¡Tienes que venir por la selva! ¡Ven, bicho, ven! ¡No! Te salvaste de que no lo encontré antes, porque claramente no era tan bueno igual. Porque obviamente si lo veía, iba a entrar ahí adentro a ver qué había. ¡Hoy Elfi invita a la cena! ¡Vamos!